Que cada uno de nosotros, donde esté, como esté, en lo que haga, en la medida de sus posibilidades, decida no tomar el papel de una víctima, que es el papel facilón, y tomar el papel de un actor, de una actriz. No estamos hablando del actor más importante, actriz más relevante, actores y actrices que estén dispuestos a cambiar las cosas. Dicho esto, y esto es una elección personal, es una decisión de cada uno, porque lo fácil es caer en la seducción de la justificación, en la tentación de la excusa, es muy fácil, son muy jugosos. Cuando tú decides, no, yo ya no me voy a quejar, yo ya no me voy a fijar solo en lo que está mal, sé que hay cosas que están mal, yo voy a enfocar mi atención como si fuera un rayo láser en donde quiero que estén las cosas. Y entonces la mente del ser humano, cuyo poder es difícil de describir, empezará a hacer que cosas sorprendentes sucedan. Montones de personas lo han visto, pero en un mundo que suele nutrirse de la queja, de la justificación, donde es más fácil tomar el papel de una víctima que el de un protagonista, muchas veces estas personas que ofrecen un mensaje tan disruptivo, es mejor ignorarlas o incluso destruirlas.